guys can make it tomorrow. The booklet's over here. If you got a double. Oh, over there. Sorry. Okay. So you guys are coming. You got to put all the stuff up. So, Foxy will be here tomorrow? Okay, so I can put this down. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a aquellos de ustedes que están aquí en la iglesia y a aquellos de ustedes que están viendo en línea. En nuestra lectura de hoy, escuchamos la exhortación a dar testimonio de nuestra fe, especialmente en cómo vivimos nuestras vidas, modelando nuestra fe en Jesús. Él nos dará sabiduría para guiarnos en nuestras acciones y en nuestro hablar. Por favor, recuerde silenciar su teléfono celular para que podamos adorar a Dios sin distracciones. Gracias. El celebrante para esta misa es el Padre Francis. Nos ponemos de pie, por favor. Los números de las canciones se encuentran enfrente en cada lado del altar. So ahora comenzamos con 621. ¿Quién es ese? 621. Ese que camina en la
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Recordamos en esta misa el alma de Amelia García. También sus nombres están en el altar y en la lista aquí. También murió la hermana de Ángel Buitrón. Su nombre es Mariana del Real y queremos recordar a ella también. Y Ángel está muy triste de perder su hermana. Entonces, mis queridos hermanos, estamos casi en el último domingo del año litúrgico. El último domingo en 8 días es la solemnidad de Cristo Rey. Y hoy celebramos la misa concentrando en el misterio del último juicio. Último juicio. Dios, nuestro Dios es Dios de justicia. También es Dios de misericordia. Entonces, por su misericordia, nosotros tenemos el destino de entrar en el cielo. Dios no predestina a nadie para el infierno. Sabemos eso, eso sabemos. Dios no predestina a nadie ir al infierno. Al cielo, sí, nos ha predestinado para ir al cielo, pero tenemos que cooperar con la gracia. Y en esta vida y hay muchas pruebas, muchas tentaciones y somos débiles, pero Dios es un Dios de misericordia. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a confiar en la gran misericordia de Dios, entregándonos totalmente a su voluntad, confesando nuestros pecados con mucha humildad y con mucho corazón, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Concédenos, Señor Dios nuestro, alegramos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Malaquías. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará la luz de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme
para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo de imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: el que no quiera trabajar, que no coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacer nada, y además entrometiéndose en todo. Les suplicamos, se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de Dios. Aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie les engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no los hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que suceder, acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosos y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobiernos por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien de que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos.
matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Mis queridos hermanos, el Santo Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es oportunidad en esta misa, este domingo, meditar, contemplar de este misterio del fin del mundo y el último juicio. El fin del mundo y el último juicio, porque las lecturas hablan de eso y, como siempre, eso nos causa cierta ansiedad. A mí sí. Pero Jesús dice, no se preocupen, no se preocupen. No saben ni el día ni la hora. Escuchen una línea de nuestro catecismo. Es muy revolucionario el catecismo. Dice, no sabemos ni el día ni la hora. Es necesario, según el consejo del Señor, estar con continuamente en vela. Y la temporada que va a comenzar después de la solemnidad de Cristo Rey, la temporada litúrgica de Adviento, el comienzo del nuevo año litúrgico, el Adviento tiene el tema de eso, de estar preparados y estar mirando. Y entonces, eso va a seguir este domingo, que estamos mirando, qué va a pasar, qué pasará, y qué es la respuesta de Jesús cuando la gente le decía, dinos cuándo y cómo, qué señales. Entonces, quiero revisar un poco estas lecturas rápidamente. La primera lectura vino del profeta Malaquí. ¿Quién es Malaquí? Malaquí es un nombre que, según un análisis de las lecturas, dice que Malaquí es un nombre no muy específico, pero trata de un siervo. Puede ser un título más que un nombre, del profeta Malaquí. Y Malaquí dice en su breve lectura que oímos hoy que los soberbios y malvados quemarán como la paja. El día del Señor ardiente como un horno, y los soberbios y los malvados van a morir en el fuego como paja. Pero el humilde, la persona que tiene humildad, y recuerdan que la humildad es una virtud, es parte de la sabiduría, tener una idea de quiénes somos. Y como parte de sabiduría, es una fuerza. La humildad es una fuerza porque sabe que, porque nos recuerda que nosotros no somos Dios. Y nosotros sabemos que vamos a morir. Y con toda humildad, la muerte va a terminar nuestra vida en este mundo. Pero Dios, como oímos en la semana pasada, por Cristo la muerte es transformada. En vez de cosa de mala noticia, es ocasión de esperanza, porque en la muerte transformada por Cristo, por su muerte y su resurrección, tenemos la promesa de resucitar con Cristo. Vamos con más de esto. Entonces, ¿quiénes no irán al cielo? ¿Quiénes efectivamente no pueden entrar en el cielo? Dice Malaquí, los soberbios y los malvados. El orgullo es un vicio, y el orgullo nos roba de la promesa del
cielo, porque con el orgullo nosotros oprimimos a otras personas, sentimos que Dios nos nos debe la salvación, pero Dios no quiere, Dios no es un Dios así. Dios, con Dios no es negocio, es misericordia. Dios quiere dar más que merecemos si somos humildes. Y la humildad es la fuerza, es la llave para abrir estas promesas de misericordia. Dios es justo y Dios es misericordioso. A mí me gusta más la parte que es misericordioso. Solo digo eso. Bueno, ¿qué más oímos? Oímos de la carta, segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses. ¿Y a qué refiere? Bueno, San Pablo siempre trabajaba para mantenerse y no ser un peso, no hacer demandas sobre en las comunidades donde él predicaba y donde él animaba a los cristianos. Y él, ¿recuerdan su trabajo? Él hacía tiendas en el Medio Oriente. Todavía mucha gente tiene tiendas, en el campo o junto a la casa para extender la casa o guardar animales o hijos o niños o cosas así, gente así. Duerme con las vacas. Okay. Bueno, pero tienen que las tiendas eran cosas que la gente todavía usa, y San Pablo era ese fue su trabajo y ganaba dinero. Pero va a Tesalónica y ve que los cristianos ahí, hay algunos que no están trabajando nada, están esperando la llegada de Cristo, pero en una manera muy perezosa. Y él está furioso. San Pablo está enfadado con ellos. Y escucha lo que dice: y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes. Oh no, San Pablo, no quiero ser holgazán. Pero eres. No quiero ser holgazán, sin hacer nada. Y además entrometiéndose en todo. O sea, echando chismes. Pero San Pablo, son verdaderos, yo tengo pruebas. No, te va a quemar la lengua eternamente si mueres diciendo chismes. Entonces, holgazanes y entrometiéndose. Eso para San Pablo lo enfuria. Les suplicamos a esos tales y les ordenamos de parte del Señor Jesús que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. San Pablo es un apóstol, claro, no uno de los originales, pero Jesús, de una manera muy única, él lo encontró en el camino a Damasco y lo llamó. Y después de su llamada, de ser llamado por Cristo mismo, él pasó 2 años en Damasco con los cristianos, y él aprendía del ejemplo de los cristianos. Entonces él dice, ustedes de Tesalónicos deben seguir mi ejemplo. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Entonces, él encuentra que hay cristianos que esperan la llegada de Cristo, pero no están haciendo nada. Y entonces, se pone furioso San Pablo. Sí, Cristo va a venir, pero deben trabajar porque su trabajo es importante. Entonces, entienden el contexto ahora un poco mejor de la segunda lectura. Entonces,
Jesús en el Evangelio, siempre el Evangelio, la lectura más importante del domingo. Y el contexto es que los judíos amaban el templo. El templo para ellos, el lugar donde Dios habita con el hombre, con los judíos, su pueblo escogido. No amaban al rey Herodes. Rey Herodes fue su rey y también él mandó construir el templo. Y fue enorme. Las piedras que puedes ver en Jerusalén todavía son testimonio de la grandeza que fue ese templo. Pero dice, entonces la gente están, dice, algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo, la belleza de las ofrendas motivas que lo adornaban. Entonces ellos están orgullosos de su templo. Pero Jesús, ay Jesús, no digas esto, no digas lo que vas a decir. Okay, Jesús dice, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Ay Jesús, ¿por qué dices eso? Nos haces tristes porque estamos nosotros admirando el templo. El templo para nosotros es, you know, nuestro sueño estar aquí. Pero Jesús dice la verdad y la historia la prueba más tarde. Entonces piden a Jesús, hacen esta pregunta: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Y recordamos que Cristo nunca contesta una pregunta directamente. Cuando hacen preguntas a Jesús, no contesta simplemente directamente. Jesús amplía su búsqueda para que para que busquen algo más que simplemente una respuesta. Dice: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre, falsos profetas, falsos mesías. Y van a decir: Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, dice Jesús, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, ok, guerras y revoluciones. Nosotros en todas nuestras vidas nunca hemos vivido en un tiempo cuando no había guerras. Siempre ha habido guerras en alguna parte de la tierra. Guerras, revoluciones. Y dice Jesús que no los domine el pánico, porque esto tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Entonces, Cristo quiere que nosotros sigamos, porque si de veras seguimos a Cristo que nos ha salvado, no vamos a tener Cristo cuando venga por la segunda vez. No vamos a tener miedo de eso. El gran misterio, Cristo vendrá de nuevo. Pero no tiene castigo para los humildes que dicen: Señor, ten piedad de mí. Y luego promete Jesús que va a haber persecuciones en la nación. La nación, naciones contra los cristianos, también epidemias, terremotos, cosas de naturaleza van a pasar como están pasando. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Y por fin dice, hasta su propia familia. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. O sea, la naturaleza, los gobiernos y su familia. Todos van en contra de Jesús. Y recordamos eso cuando la Virgen María y San José trajeron el niño Jesús
para presentarlo en el templo, Simeón le dijo: y una espada para atravesar tu alma, y porque tu hijo va a ser señal de contradicción, y todos van a ponerse en contra de él. Y Jesús dice: para seguirme tienen que esperar que el mundo no les va a aceptar. Y es cierto, no hay, especialmente en este país, un candidato puramente católico. Hay algunos que se dicen que son católicos, pero luego no son lo que nos prometan, no nos dan. Y vivimos en un mundo donde no cabemos políticamente. El católico no cabe libremente. Tenemos que participar, debemos participar, pero siempre sabemos que no vamos a estar 100% alegres de nuestros votos. Bueno, a lo menos yo. Pero debemos saber que el mundo no es cómodo para el católico, y no debemos sentir sorpresa de eso. Entonces, el juicio final, terminando con estas creencias que son la fe católica. Y de veras, el catecismo es revolucionario en su manera, porque no habla de destrucción del mundo, habla más bien de restauración de la creación o regeneración de la creación. Dice nuestro catecismo: la Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo. Nuestra iglesia, muchos escándalos y cosas horribles, pero que debemos entender que solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restauración universal. Que seamos atentos al lenguaje de la iglesia. No es destrucción y dolor y espanto, es una restauración universal, cuando con la humanidad, también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, queda perfectamente renovado en Cristo. Hermosas palabras para hacernos entender que Dios no termina de crear. La creación existe, pero Dios sigue creando. Y el fin del mundo no es una destrucción de la creación, pero en la comprensión de la iglesia es una renovación, restauración, perfección de la creación. Y nosotros participaremos en eso. La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Y termino así con esta reflexión del último juicio, el último juicio: los orgullosos y malvados quemarán como la paja, según Malaquí. Pero los humildes, los que temen al Señor, y temer al Señor es una fuerza, es una humildad, es parte de la sabiduría, saber que el futuro está en las manos de Dios, y seguimos a Dios y lo amamos y lo adoramos, porque Dios es un Dios no solo de justicia, Dios de misericordia, donde nosotros estaremos elevados al cielo. Encontraremos los que hemos perdido, los que han muerto y nos han dejado aquí tristes, y vamos a verlos, y ellos vamos a encontrar, han estado rezando por nosotros, y llegaremos al cielo y comenzaremos también a rezar por todos los demás. Good day.
creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de Dios, luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ofrezcamos al Padre nuestras oraciones. A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha. Para que los líderes de la Iglesia se fortalezcan y luchen constantemente por mantener la unidad de la Iglesia y se mantengan firmes en la verdad del Evangelio. Oremos al Señor. Para que los líderes mundiales crucen las fronteras nacionales para apoyar el respeto por todas las personas de todos los grupos étnicos y religiosos. Oremos al Señor. Para que los enfermos y los que sufren sientan la presencia amorosa del amor de Dios a través de las acciones de quienes los cuidan. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que nosotros, como familia de fe en Santo Domingo, podamos modelar nuestra fe unos a otros y apoyarnos mutuamente a través de la participación activa en nuestros grupos de ministerios. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los difuntos nombrados en nuestro estandarte y en los sobres del altar sean recompensados por su fidelidad con la gloria del gozo del cielo. Oremos al Señor. Señor, escucha. Por el reposo del alma de Amelia García, a quien recordamos de manera especial en esta misa. Oremos al Señor. Señor, escucha. Por las intenciones escritas en nuestro libro de oraciones y por todas las intenciones que guardamos en el silencio de nuestro corazón. Oremos al Señor. Y por el descanso del alma de Mariana del Real, hermana de Ángel Buitrón, uno de los ujieres que está aquí, y ella murió ayer en Burbank, por su descanso eterno, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre Celestial, fortalécenos para vivir como tus discípulos y en tu misericordia acércanos más a ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, tú eres mi rey.
oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, por los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu reino.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente en esta misa recordamos a Amelia García, Mariana de Real, todos los que están representados con los nombres en los sobres, en el altar y también en la lista de los difuntos, y también de todos nuestros seres queridos que han muerto, todos que entregamos al Señor sus almas pidiendo tu misericordia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con mucho cariño vamos a compartir unos a otros la señal de la paz. Paz de Cristo, paz de Cristo.
Y juntos rezamos el acto de comunión espiritual. Juntos, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar para estos anuncios. La confraternidad del Santísimo Sacramento tendrá una venta de pasteles y plantas, hermosas plantas y deliciosas pasteles. Ok, y el próximo domingo 20 de noviembre, de las 8 de la mañana hasta las 2:30, después de esta misa, en 8 días. Más información en el boletín. No sé si todavía tienen las vacunaciones. ¿Ya terminaron las inyecciones? No saben. ¿Hasta las 3? ¡Ah! Hay tiempo. Si quieren recibir las inyecciones contra COVID y la gripe, yo las recibí hace 2 semanas. Mira, estoy fuerte. Todavía no me enfermé nada. Y entonces, hasta las 3. ¡Qué bien! Ok, es nuevo. Todavía hay 2 fechas adicionales para tomarse fotografías. Si tu familia o tú solo o tú sola quieres tener tu foto en el directorio nuevo, porque la última vez que fue un directorio, yo estuve en ese directorio y no miro ahora como era entonces. Entonces hay que renovar estas fotos y consulten el boletín, por favor. Y la misa de Santa Mónica, o sea, ella que rezó por su hijo que fue travieso y vivía con su novia, tenían un niño y fue totalmente contra la iglesia. Ella rezaba y resultó que él es ahora el San Agustín, el más famoso santo, y es el sábado 19. Ok, con ustedes Rafa Carabeo, si puedes pasar aquí y darnos información acerca de lo que va a pasar hoy en la tarde, mañana y martes. Muy buenas tardes. Si recuerdan, hace 2 semanas aquí estuve frente a ustedes invitándoles, bueno, primeramente anunciándoles de que por primera vez aquí en la parroquia de Santo Domingo vamos a tener a la Virgen Peregrina, la Virgen de Guadalupe, y ella va a estar acompañada de San Juan Diego. Así que va a ser un evento muy grande, muy especial para la comunidad, y pues básicamente les hago un recordatorio de que mañana, ahora en la noche de hecho va a llegar a la Virgen Peregrina junto con San Juan Diego, pero de mañana en adelante va a estar aquí con nosotros. Y la comunidad hispana vamos a celebrarlo teniendo una misa a las 7 de la noche mañana. Así que por favor, acuérdense, aquí vamos a mostrarle a la Virgencita qué tanto la queremos, qué tanto la apreciamos y qué tan contentos estamos de tenerla aquí con nosotros, viniendo mañana aquí a misa a las 7 de la noche. El martes se nos va la Virgen Peregrina, siguiendo en su peregrinar a otra parroquia, por supuesto, y la vamos a despedir con un rosario. El rosario va a ser a las 4 de la tarde. Así que, por favor, acuérdense, mañana a las 7 vamos a tener una misa y el martes la vamos a despedir con un rosario. Vengan, traigan a sus amigos, conocidos, familiares. Sería muy bonito que la iglesia se llena, como ella se lo merece. Muchísimas gracias. Al lugar donde venden rosas y compraron muchas rosas para celebrar a la Virgen. Espero que
su presencia también va a adornar su presencia entre nosotros. Y va a haber música y vamos a tener una linda misa. ¿Hay más anuncios? ¿No? Bien. Ok, gracias al coro. Qué lindo el coro. Gracias por cantar por nosotros. Ofrecer la misa en Divino Redentor, en dos otras misas. Ustedes son los mejores. El Señor esté con ustedes. El amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes para siempre. Amén.